A vuelta. Venga. Estamos, ¿no? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos como siempre. Gracias por acudir hoy para un evento especial e importante, como todos sabéis. Hoy venimos a presentar al nuevo entrenador, al nuevo míster del Real Sporting de Gijón, de nuestro primer equipo. Un entrenador que se formó en las canteras prestigiosas de España, de Las Palmas, del Alavés, y que después pasó, entre otros lugares, por la Academia Spire en Qatar, para luego, por azares de la vida y de su proyección internacional, acabar en Independiente del Valle, donde consiguió ese éxito internacional para el club, que luego él os explicará en persona, ¿no? Y ese éxito llevó a más éxitos y a otros proyectos, con experiencia en Brasil, en el Internacional de Porto Alegre, con experiencia en la MLS en Estados Unidos, en Charlotte, y ahora con nosotros. Un entrenador joven, ambicioso, con determinación, con mucha formación y a la vez también formador de jóvenes talentos, que también os contará seguro, ha recibido numerosas ofertas y estaba esperando proyectos en los que involucrarse, y por lo que estamos orgullosos que haya aceptado esta propuesta para unirse al Sporting y continuar, ¿no?, en esta evolución que tenemos en la institución. Una decisión que viene con toda la carga del gen Orlegui, de focalizarse en los procesos, de continuar, como decimos, esta evolución y este cambio en la institución, y a través de esos procesos el llegar a conseguir los objetivos y los resultados que nos marcamos. Miguel Ángel, bienvenido. Esta es tu casa, como dicen los aficionados, tu suerte es nuestra suerte. En este caso, el trabajo conjunto es el que nos va a llevar en el día a día a conseguir nuestros objetivos. Bienvenido y todo es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo muy feliz de estar aquí hoy. Además me recibió un clima 100% asturiano ayer cuando llegué. Ha sido todo muy rápido. Muchas emociones y la verdad me remonto a mis comienzos y nunca imaginé poder estar en un club tan grande de España como el Sporting, sinceramente. Cuando empecé nunca lo soñé y nunca lo imaginé porque creo que era inalcanzable. Yo no he sido jugador profesional, he llevado un recorrido distinto de otro tipo de entrenadores, pero tuve la suerte de que el club de mi isla me diera la oportunidad de entrar en el fútbol base, y luego el fútbol y la vida me ha ido dando retos, personas, experiencias que me han hecho un mucho mejor ser humano y un mejor entrenador, seguro. Llevaba meses descartando cosas porque entendía que no casaban con lo que yo realmente estoy buscando. Y he aprendido de las últimas experiencias para saber dónde realmente quería estar y en qué tipo de proyectos quería trabajar, y agradecerle al grupo Orlegui y al club la oportunidad que me da. A veces los tiempos uno no se los espera y seguramente no esperaba la llamada en las últimas 48 horas, pero bueno, la vida es sabia y los tiempos son perfectos siempre, y es la decisión que he tomado y, por lo tanto, es la mejor decisión, y seguro que vamos a estar
muy felices de trabajar juntos porque creo que tenemos muchas, muchas cosas en común. Desarrollo de talento, procesos, ser parte de una estructura, más allá de ser el entrenador del primer equipo, y utilizar los recursos y ayudar a mejorar los recursos del club para poder ser más competitivos. Y eso es un poco mi objetivo. Por supuesto que hay que ganar mañana y hay que ganar el fin de semana, pero el resultado siempre va a ser consecuencia de algo. Y creo que en ese algo es donde tenemos que poner el foco para poder llegar al resultado. Y muy ilusionado, de verdad, muy feliz y de verdad muchas gracias al club y al grupo por darme la oportunidad. Gracias, Miguel Ángel. Bienvenido. Vamos ahora con el turno de preguntas. Como siempre, por favor, os presentáis con el nombre y el medio de comunicación y pedís antes el micrófono. Gracias. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pablo Gesasola, Radio Marca Asturias y Killer Asturias. Lo ha dicho David, lo has dicho tú ahora también, que has rechazado cosas porque no casaban con lo que buscabas. ¿Por qué el Sporting sí casa con lo que buscas? Al buen amante del fútbol y del fútbol base en España, seguramente le venga Mareo como referencia y como escuela, y como buena escuela. Y escuela de buen fútbol. Y creo que eso es algo que siempre ha ido marcando mi camino y mi interés. Y hay un grupo detrás que ha demostrado, tiene un histórico con otros clubes en otro país, en el que ha focalizado su atención y su energía en una visión y han sido coherentes con esa visión. Y seguramente donde yo más éxito he tenido ha sido en algo muy, muy similar, que es un proyecto con una visión muy clara y sobre todo con coherencia con esa visión. Por eso creo que casa. Muy buenas, Ángel Cabranes del periódico La Nueva España. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, quería preguntarle, son muy pocas horas las que ha tenido para tomar contacto con el equipo, pero quería preguntarle qué impresión ha tomado un poco de la plantilla y, bueno, todavía hay mercado abierto. No sé si con ese primer vistazo, bueno, cree que podrá desarrollar un poco la idea o la propuesta que a usted le gusta a nivel de fútbol y si cree que puede haber oportunidad de, bueno, hacer algún retoque para avanzar o poder proponer eso. Yo sigo la segunda división, aún estando fuera de España, te diría que la sigo más que la primera. Y tengo información de la plantilla actualizada porque les he visto. Y he visto bastantes partidos y obviamente en las últimas 48 horas mucho más. Pero siempre uno obtiene más información en el día a día. Y uno va viendo la capacidad que tiene el jugador de aprendizaje, de adaptación, etcétera, etcétera, en el día a día, tanto en la competición como en el entrenamiento. Entonces vamos a darnos. Sabemos que el tiempo está justo, ¿vale? Con el mercado. Pero creo que tampoco es algo que nos obsesiona ni al club ni a mí, porque entendemos que la plantilla que hay es lo suficientemente competitiva y hay elementos muy buenos para desarrollar un buen trabajo. Entonces, no es algo que ahora mismo nos obsesione, pero sí que con ese paso de los días podremos tomar mejores decisiones, sentarnos, oye, pues nos da para mejorar y poder alcanzar objetivos al final de temporada, o a lo mejor hay algo que podamos ajustar, eso nos lo va a ir diciendo el día a día lo más pronto posible, obviamente. Hola Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Juan Ancedo, Onda Cero. Es usted muy joven, tiene 38 años. Pues trátame de tú, joder, es que eso no me hace más viejo. Bueno, pues
Pues ahora que ya has abierto la veda, eres muy joven, tienes 38 años. Informándose un poco de cómo es tu idea de fútbol, te gusta la posesión y no te gusta el fútbol directo, digamos a grosso modo, ¿no? Aunque haya detalles después. A mí me da la sensación que el Sporting está jugando a todo lo contrario, a eso. ¿Te adaptarías a cambiar esa filosofía o no es lo primero que quieres hacer en el Sporting? ¿No quieres darle tu sello 100% todavía? A ver, yo creo que hay matices en las dos respuestas, ¿eh? Tanto a lo que jugaba el Sporting que has dicho, como a lo que a mí me puede gustar o no. Yo siempre, cuando he tenido que explicar, hablo de los qué y de los cómo. Y de lo que se mantiene y la esencia y lo que me gusta puede ser el qué, pero los cómo se van transformando. Porque depende de los rivales, porque depende de mi plantilla, porque depende del fútbol que haya. Yo seguramente en la MLS, con el mismo qué, hice cómos como nunca había hecho antes. Pues porque en la plantilla teníamos jugadores con unas características o no teníamos jugadores en ciertas posiciones, entonces teníamos que optimizar los recursos sin renunciar a lo que a mí me gusta, que no es la posesión, ¿eh? A mí no es que me guste la posesión. A mí me gusta tener el control y la iniciativa de los partidos. El cómo para poder llegar a eso ya veremos en cada partido, porque depende de un rival, porque yo tengo un rival enfrente y el rival enfrente me va a dictar cómo atacar y cómo defender. Si yo puedo llegar al área rival con un pase, te la compro ya. Y puedo tener una ocasión de gol y puedo hacer gol con un pase. Porque mi objetivo es llegar al área contraria y hacer gol. Ese es el objetivo. Entonces, te la compro, como sean los caminos, te la compro. Entonces, ahí están los cómo. Habrá un rival que te permita que con un pase llegues al área rival y puedas hacer gol. Y habrá otro rival que tengas que dar 100 pases porque no te regala el espacio que te regala el otro. No sé si me estoy explicando. Entonces, eso es lo que a mí me gusta. O sea, tener la iniciativa y tener el control porque quiero llegar al área, porque quiero hacer gol. Y va a ser el rival el que me dicte pues qué espacio puedo atacar, cuáles quiero conquistar, cuáles me da el contrario y cuáles tengo que yo construir. Y ahí está este juego tan bonito y tan complejo. Buenas tardes, mister. Por aquí David. Hola. González, Cadena Ser, bienvenido. Al margen de los objetivos de fondo, de implantación de idea, de formación, hay un objetivo a corto plazo en la competición de este año. Desde el club se ha marcado el mensaje de que hay que pelear por el playoff, que no meterse en playoff sería un fracaso. ¿Comparte esa filosofía? ¿Es la premisa con la que han negociado esta temporada? Y obviamente si no compartimos los objetivos, no casamos. Y lo que sí hay que tener claro, dos cosas, ¿no? Nos queda menos de media liga y nos separan 8 puntos. Por lo tanto, eso no lo podemos perder de vista. Es una realidad. Ahora habrá que trabajar para, en el tiempo que queda, reducir esos 8 puntos e irnos acercando cada vez más. Y a final de temporada, el grupo, el club, el cuerpo técnico evaluará y dirá que es un fracaso y que no. Y que hemos hecho bien y hay que darle continuidad, y que hemos hecho mal y hay que corregir. Como cuerpo técnico, como plantilla, como club, como organización, a todos los niveles. Porque al final creo que todo afecta al rendimiento y todo afecta al éxito, o que se llegue luego al éxito y al fracaso. El resultado de un partido no va a estar en nuestra mano, porque hay un rival, porque es un juego y es tan cambiante y tan variable que no va a depender exclusivamente de nosotros. Lo que sí va a depender de nosotros va a ser nuestro rendimiento. Por eso se llama equipo de alto rendimiento, no equipo de altos resultados, porque los resultados no están en la mano de nadie, el rendimiento sí. Por lo tanto, nosotros vamos a enfocarnos en el rendimiento para poder alcanzar o para poder merecer resultados.
Hola, mister, muy buenas. Hola. Pablo Acebo, Cadena Cope, bienvenido. No sé si ha podido hablar con Alejandro Irarragorri, que le ha transmitido si ha sido así. Y dice que conoce al equipo, que ha visto un poco la trayectoria. ¿Qué es lo que más le preocupa o más le ocupa mejorar a corto plazo en este Sporting? Preocuparme no me preocupa nada. Ocuparme ahora mismo, si te lo digo, es en competir bien mañana, en ganar, en empezar con los, porque necesito entrenamiento y esta semana no lo vamos a tener, pero a medida que pase los entrenamientos, darles herramientas a mis jugadores para que compitan mejor. Yo se los he ido diciendo hoy, a algunos. Yo tengo que ganar el fin de semana y mi objetivo como entrenador es prepararles para competir, para poder ganar el fin de semana. Pero también por mi forma de ser y por mi forma de trabajar, me obsesiona la mejora del jugador. La mejora individual del jugador. Porque al final, esto es un deporte colectivo y no. Es un deporte individual también, porque cada uno tiene sus propios intereses, sus propios objetivos. Luego, obviamente, el equipo es una plataforma. Pero la mejora individual es fundamental para que el rendimiento del equipo sea óptimo. Y yo en eso también me ocupo y también me obsesiono, porque el jugador, y te diría, el Presi ha nombrado un éxito, no sé si palpable, que es el título de la Sudamericana que conseguimos en 2019. O es la Copa Libertadores que consiguió la Sub-20. Pero el mayor éxito que yo he podido tener siendo entrenador profesional es la cantidad de jugadores que han sido potenciados y que ahora compiten en las mejores ligas del mundo después de haber podido trabajar con ellos. Y en la que sienten que han mejorado. Ese, para mí, es el mayor éxito. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola. Andrés Maese, del Comercio, bienvenido. Llega al Sporting por una situación delicada deportiva. El equipo lleva una victoria en los 12 últimos partidos. Me gustaría saber si en su trayectoria se ha encontrado con una crisis deportiva así y cómo va a afrontar esta situación tan delicada para salir adelante. En cuanto a números así fríos, no. En cuanto a crisis, entre comillas, de sequía de títulos, de sequía de, pues seguramente en Inter de Porto Alegre, que llevas muchos años sin ganar títulos e inestabilidad en el club, mucha presión de la afición porque había jugadores que no rendían y que había un ambiente muy hostil, sí, pero una situación de llegar a mitad de temporada y de estar en una situación de secuencia de partidos, no. Pero obviamente si no me sintiera capaz, no me gustara el reto, ese pensamiento, o sea, pensar en eso a mí personalmente no me ayuda y creo que no va a ayudar a nadie de la plantilla ni del club el estar pensando llevamos no sé cuánto sin ganar, llevamos no sé cuánto, no sé si me ayuda, entonces no pienso, simplemente me enfoco en lo que está en mi mano, que es el entrenamiento de hoy, que es el partido de mañana, que cómo puedo ayudar a mis jugadores a competir mañana. Eso es lo que me ocupa el pensamiento y mi energía. Sí, bienvenido, Eduardo Alonso, del diario El Comercio. Yo me gustaría saber, dice que ha seguido la segunda división, ha seguido también al Sporting. ¿Qué ha visto en el Sporting durante todo este primer tramo de competición? Aparte de lo que he visto, hay datos que los compartía hoy con la plantilla, puro dato en el que indica que el Sporting
ha merecido mejores resultados que los que ha obtenido, muy buenos datos en área contraria, de generación de oportunidades, de gol. Por lo tanto, te habla de un equipo que tiene el potencial suficiente para generar peligro. Y que en secuencias de partidos, cuando ha querido jugar, se ha demostrado que tiene elementos para jugar y para dominar al contrario. Entonces, a veces, queriendo ser demasiado vertical o teniendo a lo mejor la obsesión de llegar al área contraria como fuera, ha perdido volumen ofensivo. Y ha habido pérdida-recuperación. Entonces, si somos capaces de subir el volumen ofensivo, de aumentar el control, de poder tener nosotros ese control, estar en campo contrario, generar ocasiones, jolín, pues más lejos vamos a estar de nuestra área, menos ocasiones vamos a conceder. Eso es un poco lo que he visto y lo que creo que nos tenemos que enfocar. Pues he vivido tantas rachas de delanteros, de equipos en los que llegas y con la oreja haces el gol, y hay otras en las que tienes todo, y es que este juego por eso es tan bonito, es que es una locura. Es que hay ocasiones en las que dices tú, es imposible que se haga gol aquí, y el juego es tan caprichoso que termina entrando, y otras en las que es imposible no marcar, y no marcas. Pues porque esto es un juego y se pueden dar mil situaciones distintas. Entonces intentaremos trabajar para que generemos ocasiones, porque creo que es lo importante, seguir generando. Y luego, bueno, pues también como otros factores, ¿eh? No nos vamos a obsesionar y a trabajar más esto porque pensemos y descuidar otras cosas. O sea, creo que hay que trabajar muchas cosas, y entre ellas, en el orden del día también está esa. Pero sin más, o sea, sabiendo que esto a veces, y hoy entran, y hoy goleas, no sabes cómo, y mañana 0-0, porque ya lo he vivido. Buenas, mister. Dani Souto para la Voz de Asturias, bienvenido al Sporting. El mayor éxito en su carrera, está claro, por lo menos de forma tangible, como dijo, fue en Independiente del Valle. Allí se encuentra un contexto que le favorecía, con un modelo de cantera y un modelo de juego que ya se adaptaba al que usted desarrolla cuando llega al club. Uh-huh. En este caso, en el Sporting, es bastante diferente. El modelo de cantera no trabaja tanto ese fútbol de posición, no lo venía haciendo tampoco antes, y parece que contrasta un poco con la idea que viene desde la base aquí en el Sporting. No sé si para usted es un desafío eso más importante, si cree que puede ser un hándicap importante a la hora de desarrollar su modelo de juego, y si contrasta mucho con la idea que dijo Abelardo en el momento en que él llegó, que era recuperar las señas del fútbol norteño, y usted viene con ese ADN del fútbol canario tan diferente. Vamos a hacerlo canario, no sé si es canario. Y no te voy a desvelar la conversación, pero si te traigo al jugador que ha estado en Mareo, que ha hecho su formación en Mareo y que hoy es jugador del primer equipo, te hubiera dicho que no está de acuerdo contigo. Porque así me lo hizo saber esta mañana, hablando un poco del juego y de su educación en Mareo. Escuchándole a él, no estaría de acuerdo con tu opinión sobre la formación que él ha recibido en Mareo. De todas maneras, creo que yo creo que no son cosas antagónicas. Creo que hay cosas del fútbol norteño, como usted le llama, que hay que potenciar, y cosas del juego al que no voy a llamar canario, ni mucho menos, que también hay que potenciar, que hay que mantener, que hay que, o sea, creo que el juego, o sea,
yo tengo que ayudarles a ellos a ser lo más competitivos posible. Y ahí es cuando entran los cómo que le decía el compañero antes. Y a partir de ahí habrá elementos que tú los puedas localizar en el norte o en el sur. Pero el juego es el mismo. Muy buenas, Miguel Ángel. Bienvenido a Asturias. Fernando García de Dios, de RPA, de la Red Autonómica de Asturias. Quería preguntarle dos cosas. La primera, ¿qué personas van a formar parte de su cuerpo técnico y qué nos puede decir de ellas? Y por otro lado, ¿hasta qué punto es importante para ti la Copa del Rey? Gracias. Bueno, la primera, estamos en construcción, pues porque ha sido todo muy rápido y porque estamos, analizando algún perfil que igual nos puede ayudar más. Entonces, por lo pronto, el preparador físico incorporarse mañana Cristóbal Fuentes y asistente y analista que ha venido conmigo todo el recorrido, Luis Piedraíta. Hemos empezado a trabajar desde ayer con el cuerpo técnico que estaba ya en el primer equipo, que pertenece al club. Por lo pronto hemos arrancado a trabajar con ellos y con las dos personas que vienen conmigo y que seguramente veamos si necesitamos a alguien más, si puede ayudarnos, etcétera. Es que ¿qué te puedo responder? Si es que para mí a nivel personal el poder tener la oportunidad de jugar la Copa del Rey, no te puedes hacer una idea. Y jugar representando al Sporting contra el Valencia, un partido de primera división, un partido histórico del fútbol español, pues no sé de qué escala de valores te puedo hablar, pero es súper importante para mí, muy especial, obviamente. Y como dije al principio, yo creo que nunca pude imaginar que iba a poder tener la oportunidad que puedo tener mañana. Que me hubiera gustado en otro contexto de poder tener tiempo, preparación, día de entrenamiento, pues no te voy a negar. Me hubiera gustado otro contexto y a lo mejor hubiéramos, ¿no? Pero es lo que hay. He tenido hoy y mañana a intentar competir, a intentar ganar, a pasar la eliminatoria y aceptar el reto súper ilusionado. Buenas, Mister, bienvenido. Juan Aguja de Binx Televisión y Laura Regiolanca de Onda Peñes. Quería saber, por un lado, a usted, ¿en qué momento coincidió con el grupo Orlegui? ¿Dónde se cruzaron en el camino? ¿Quién le recomendó? ¿Cómo se fraguó su llegada? Y si se puede, quería preguntarle también a David el motivo último de la decisión del cambio de entrenador. La mala imagen de Santander, la mala racha del equipo, alguna declaración, porque es verdad que los datos dicen que el equipo generaba más de lo que estábamos viendo en cuanto a resultados, en cuanto a clasificación. ¿Cuál ha sido la causa última de que se tomara la decisión? Gracias a los dos. No, yo no he tenido nunca ningún tipo de acercamiento. Ellos sí me han confesado, y además lo he comprobado, que me tenía más que conocido y más que seguido. Yo sí que he tenido referencias de ellos desde hace tiempo, porque conozco sus clubes en México y he podido tener referencia de gente que ha trabajado con el grupo. Y si estoy aquí, te puedes imaginar qué tipo de referencias. Y ya simplemente como aficionado al fútbol y como profesional del fútbol, sabes cómo funcionan sus clubes en México. Por lo tanto, no ha habido nunca ningún tipo de acercamiento, no nos conocíamos personalmente y ha sido pues con motivo de esta llamada en el que hemos tenido ese primer contacto. Pero bueno, ellos me conocían perfectamente y yo a ellos no perfectamente, pero sí que tenía muy, muy buenas referencias. Con respecto al Pitu, para nosotros fue una decisión muy complicada.
probablemente la más complicada desde que llegamos aquí en verano. Hemos intentado desde el primer momento dar todo el respaldo desde el grupo y de la institución al Pitu y a su cuerpo técnico, pues abriendo todas las puertas, todos los recursos para que esto fuera adelante, ¿no? Porque teníamos un sueño compartido y creo que hemos sido bastante viscerales y abiertos desde el primer momento. Pero las decisiones en el grupo, al hilo de lo que comenta Miguel Ángel, nunca están basadas en el resultado, están basadas en el proceso y en lo que nosotros estábamos viendo con respecto a los procesos del grupo y del club, que veíamos que no nos iban a llevar hacia donde queríamos y que no estábamos en esa dinámica. Y ahí es cuando tomamos esta decisión, que digo, fue bastante complicada y que nos lleva ahora a intentar un cambio y a intentar un nuevo aire. Buenas de nuevo, Miguel Ángel. Ha sido poco tiempo, pero ¿qué imprescindibles quieres que se vean mañana de tu equipo ante el Valencia? Y pensando en un poco más allá del partido de mañana, antes comentabas que bueno, habrá rivales que te dejen dar un pase y llegar al área y otros que te obligarán a dar 100. En esos dos polos, ¿qué identidad quieres que tenga el Sporting? Si tuvieras que definir la identidad del equipo que quieres definir aquí. A ver, con respecto a mañana, nos estamos centrando en, o sea, estamos intentando priorizar en la estructura, en el posicionamiento, en las continuidades defensivas, es decir, en que tengamos claro cómo queremos defender, sabiendo cómo ataca el Valencia a partir de sus comportamientos. Cómo nos vamos a distribuir las responsabilidades ante las diferentes situaciones que ellos ejecutan, cómo podemos solucionar y luego sabiendo cómo defienden, pues cómo somos capaces de poder generar, de poder hacer daño. Con respecto a la segunda, me gustan los equipos dominadores. Que tienen el control, como he dicho antes, y que miran portería contraria. En ese mirar a portería contraria queremos llegar con el mayor control posible, es decir, que no sea depender de duelos, sino que podamos llegar. Yo a una guerra prefiero ir con más soldados que el enemigo. Entonces, que por sectores vayamos acumulando más jugadores que el contrario. Y que no dependamos de duelos ni de acciones individuales para poder progresar. Porque también eso nos va a llevar a un mayor riesgo de pérdida y a estar más expuestos. Entonces, va un poco por ahí. Con esa filosofía o con ese qué, yo he sido capaz, como entrenador, de que mis equipos, independientemente del contrario, fuéramos superiores en el juego y fuéramos dominadores y tuviéramos más ocasiones que el contrario. Yo, un equipo que espera, que sufre muchas ocasiones y que espera a que la que tiene en el partido la pueda meter, pues no me agrada del todo. Yo prefiero que sea el contrario el que sufra esas 100 ocasiones y que espera que una la pueda meter. Hola, Miguel Ángel. Hola. Soler Rodríguez, de la Televisión del Principado de Asturias. Quería hacerte dos preguntas. La primera, hablabas ahora de ese objetivo compartido con el club de pelear por el playoff. Quería saber si más allá de ese objetivo ha sido una exigencia por parte del club, o sea, exigir poder entrar en ese playoff, y también en cuanto al mercado de invierno, aunque todavía estás conociendo la plantilla, pero por lo que has visto, si hay algún jugador que por sus condiciones o bueno, que no encaje dentro del perfil de juego que quieres llevar, que si lo has, tienes ya una idea de proponer a lo mejor alguna salida. A la segunda no, por eso decía la importancia de conocer al jugador en el día a día y la capacidad que tiene el jugador de evolucionar, de adaptarse, de aprender. Para mí es importante el día a día, por lo tanto, no, a priori no vengo con ese pensamiento.
y a la primera, en nuestra conversación, por ninguna de las dos partes, ¿vale? Que eso también es importante, por ninguna de las dos partes ha habido exigencias. Si ha habido retos, compromisos, objetivos, pero no nos hemos exigido nada. Y que quede claro, yo entro en esta respuesta, ni a ti ni a nadie puede haber esa exigencia, porque es algo que probablemente al 100% tú no me vas a poder cumplir. Tu compromiso sí es el trabajar día a día, en crear un equipo de alto rendimiento, en focalizarte en el entrenamiento de lunes a viernes, cada minuto, cada hora, porque sabemos que así conseguiremos ese objetivo. Y estamos convencidos de que se conseguirá el objetivo, pero esa exigencia viene en otro ángulo totalmente distinto a ese de ahí arriba que estamos hablando. Hola, nuevo mister aquí. Yo quería preguntarle cuáles son los sistemas de juego más habituales que suele utilizar y si en esos sistemas de juego es básico la figura del mediapunta creativo, talentoso. Le digo porque quizá antes con otra concepción de juego precisamente salieron dos futbolistas mediapuntas de talento el verano pasado. Yo es que los sistemas para mí son simplemente una distribución de espacios en el que nos ordena una estructura. Nosotros cuando trabajamos en Independiente del Valle en el fútbol base, el modelo de juego se basaba en unos pilares, pero nunca apareció un sistema de juego como algo que tenía que prevalecer, porque yo entiendo el sistema como un organismo vivo. Yo he jugado, te digo, a lo mejor un 4-3-3, pero atacando, a lo mejor era un 3-4-3. Y a lo mejor en este espacio en el que ahora está el interior, pues ahora a lo mejor aparece el extremo. Y en este espacio donde ahora está el medio centro, pues igual le toca ahora al central ocuparlo. Por eso considero que el sistema es un organismo vivo. Y he jugado 4-3-3, 3-5-2, 4-1-3-2, 3-4-3, como te he dicho antes, pues porque vuelvo a la idea de el rival me marca y yo decido dónde quiero tener la superioridad, la igualdad, la inferioridad. Y con eso el sistema vive y convive. Si es que, y al final yo creo que se trata de analizar ahora, sentarnos como club, ver realmente en casa qué hay, qué se produce, ¿no? qué perfiles de jugadores tenemos, qué proyectos de club hay y cómo el equipo se puede convertir en una plataforma, porque al final el fútbol base no entrena equipos. Entrena jugadores. Luego estará pensar del entrenador cómo yo soy capaz de potenciar a ese mediapunta o a ese mediocentro. Eso va a ser conversaciones de club en el que nos sentemos con el responsable del fútbol base, con la dirección deportiva. Y aparte de mi misión como entrenador de ganar el fin de semana y de entrenar para ganar, estará también el poder formar parte de esa estructura que hablaba antes para poder proyectar y darle continuidad al trabajo del fútbol base, potenciando a los chicos en el primer equipo cuando entendamos que tiene que ser. Buenas de nuevo, mister. Decía seguir la segunda división española, conocerla bien. En ese sentido, las etapas profesionales han sido en Ecuador, en Brasil y en Estados Unidos.
¿Considera que esta es la liga en la que hay menos espacios, ya que hace tanto hincapié en esa necesidad de encontrar, buscar, generar los espacios? ¿Es esta la liga quizás en la que menos espacios se puede encontrar a nivel profesional? Y si eso es así, ¿supone un reto más para poder aceptar el venir aquí? No. 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 No, no, no pienso que la segunda sea la que en la que menos espacios hay. Miguel Ángel, para este reto, ¿qué opinas sobre la experiencia, la importancia de la experiencia? Se ha hablado mucho durante estos días, a Miguel Ángel Ramírez le falta experiencia en España, nunca ha entrenado en España. ¿Cómo de importante para ti es esa experiencia y qué le diría al aficionado del Sporting que piensa así? Para mí la experiencia como experiencia no sirve para nada si no ha habido aprendizaje. Yo puedo tener 100 años de experiencia haciendo algo que si no he aprendido y soy el mismo en el año 100 que en el año 1, no sé de qué sirve esa experiencia en el año 100 si no he sido capaz de evolucionar, de crecer, de mejorar durante esos 100 años. La experiencia como experiencia me parece totalmente vacía si no hay aprendizaje. Eso primero. Segundo. Si ponemos la lista de entrenadores de segunda división en España ahora aquí delante, vayamos caso por caso, seguramente que todos ellos tuvieron un día como yo lo tengo ahora, en el que fue la primera vez que entrenaron en el fútbol español o entrenaron en segunda división. Con 38 años, Y no lo digo con otro objetivo que decirte lo afortunado que he sido. Con 38 años, poder haber tenido la experiencia y el aprendizaje que yo he podido tener, no sé quién ha tenido la suerte de con 38 años poder tenerla, poder haberla tenido. Y obviamente a mí ese aprendizaje me hace ser hoy mejor entrenador. Y ese mejor entrenador que espera estar al servicio de un club, de trabajar para ese club y de poder hacerle un club mejor. ¿Alguna pregunta más para Miguel Ángel o para David? No hay más preguntas. Gracias a todos. Ahora saldremos también al campo, al césped, para una sesión de fotos. Gracias.